Bueno, estamos acá en nuestro barrio insignia, donde nació La Dorada, en el barrio Conejo, con el presidente de la Junta de Acción Comunal, don Nelson, con toda la comunidad, con algunos presidentes amigos que lo quisieron acompañar en forma muy amable, Alpes y Corea. Y estuvimos inaugurando la casa que, con la solidaridad, el trabajo, el esfuerzo de todos, absolutamente de todos, de la comunidad, de empresarios, de amigos, liderados por Rochi, obviamente con el presidente de la Junta y con todos sus directivos, logramos darle vida a una Junta de Acción Comunal que por años, años y años estaba ahí sin función, como es esa, el de unir a los vecinos, el de unir a la comunidad, el de aprovechar todos los programas que la alcaldía tiene, lectura, biblioteca al barrio. Ustedes vieron los espectáculos que hicimos de batucadas, de la música, Gina y Mariana cantando con esa voz de ángeles, las niñas del hip hop, las violinistas y los violinistas del grupo de violines y todo un tema cultural que también hace parte de nuestra vida social. Y por eso la idea es que estamos trabajando, lo hicimos en la Concordia, con Rochi, que lo hizo en años anteriores antes de esta administración. Ahora ella, con todo este equipo de presidentes de Junta de Acción Comunal, se intervino Victoria Real, Sara López y el barrio El Conejo, y vamos para Delicias, que nuestra presidenta de Junta de Acción Comunal lo solicitó. Así pues que esa es la verdadera transformación, es una transformación que está basada en la cooperación, en la solidaridad, en el trabajo y el esfuerzo, en rendir los recursos, en que la gente sienta que hay una administración bien, pero que hay una ciudadanía integrada, unos ciudadanos que están dispuestos a ponérsela. Esta es la gran batalla frente al pesimismo y el optimismo, frente a la desidia y la acción y la forma positiva, frente al negativismo y el ser positivo. Y eso es lo que queremos construir, una ciudad que está basada en esperanza, en desarrollo, en el centro del país. Por eso yo llevo La Dorada en mi corazón y por eso quiero que todos los ciudadanos de La Dorada lleven a La Dorada en su corazón. Vamos a hacer una verdadera transformación, que el beneficio es para todos. Que tengan un feliz día. Hay que agradecerle a las personas que me colaboraron con tanto esfuerzo, que vendieron aquí varias lechoncitas, la alcaldía nos colaboraron, la empresa que hizo el enrocado nos regaló el valor de materiales 3 millones de pesos, el vicepresidente Santiago consiguió la baldosa que la regalaron también, fueron 700 mil pesos que regalaron en la baldosa, doña María nos ha ayudado a conseguir mucho, el presidente del barrio Los Alpes también nos colaboró mucho, en muchas cosas nos ha colaborado. El señor Lelo, que vive por ese sector, fue el que estuvo casi encargado todo momento de dirigir lo que se estaba haciendo. Lelo, a pesar que no está, hay que darle las gracias. Y hubieron compañeros que trabajaron sin pagarles un peso y todo, muy agradecido. Y espero que sigamos arreglando la acción comunal, no la vamos a dejar abandonada, porque tenía más o menos de 30 a 40 años que no le metía un peso a la acción comunal. Yo, como propietaria de vivienda aquí en el barrio Conejo, asistí a la reunión de la nueva inauguración de la nueva sede de Acción Comunal del Barrio Conejo, del ICEE, como quedó hermosa, y darle las gracias a todas las personas que hicieron posible que esta sede cambiara, que quedara hermosísima, porque la realidad quedó muy hermosa. Gracias a María, gracias a María Castro, gracias a doña Leida, gracias a don Henry, a Nelson, el presidente de la Junta de Acción Comunal. Un gran trabajo han hecho, con esfuerzo. Yo desde mi casa, sin poderles colaborar con este trabajo, pero me daba cuenta de todo el esfuerzo que hicieron para ver estos resultados. Muy hermoso quedó.